Globo Visión Espectáculos, nuestro arroba es espectáculos-gb para interactuar y para que se enteren de todas esas noticias tanto nacionales como internacionales en el showbiz. Vamos a continuar con esta celebración del Día de las Madres de Lemo. Gaby Sierra tiene más detalles. Claudio Terelli, bienvenida a Noticias Globovisión. En esta oportunidad también poniendo tu granito de arena en este evento. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia súper chévere. Para los que no saben, yo vine al evento con mi stand de Cosa Mi Piache Home, donde puedes conseguir detalles para el hogar. También nos puedes seguir en Instagram. Y soy diseñadora de interiores. ¿Qué tal? ¿Cómo llegó esta invitación a ti para participar en este evento? Bueno, primero soy mamá, entonces Rocío hizo este evento para las mamás, para que también vengas a comprar objetos, prendas de vestir para tu mamá. Entonces ella pues me tomó en cuenta y pensó en mí, ya que todas las mamás que son amas de casas, los objetos del hogar son un regalo espectacular. Algo muy importante, ¿qué les deseas a las madres en su mes? Bueno, les deseo en este mes de mayo que compartan mucho con sus hijos, que hagan una mesa bella, una buena comida, que disfruten en familia y bueno. Y a pasarla bien, que es lo importante. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos este rato en Globovisión. Ustedes muy pendientes entonces de nuestras pantallas y de nuestra programación. Gracias, Gaby, por esa información. Se nota que el evento de Lemo está cargado de distintas opciones para las madres en su día. Así que, bueno, bien pendientes de las redes sociales de esta súper y prestigiosa tienda. Nos vamos ahora con otra información hablando precisamente de esta invitación especial para este domingo Día de las Madres. La cantautora Marcia Piña tuvo la oportunidad de conversar con Gaby Sierra para contarle todos los detalles de esta invitación para ver cómo celebrará el Día de las Madres. Y para enamorar a todas las madres en su día, llega el espectáculo Mi Esencia este domingo y aquí me encuentro con sus protagonistas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculo. Nos van a poner a bailar este domingo. Bueno, más que bailar es a vibrar los corazones de las madres a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural de Arte Moderno. Le hago esta invitación a Mi Esencia, Marcia Piña. Ya saben, pueden adquirir sus entradas, y los digo rapidito, en las taquillas del teatro o a través de Ticketmundo.com. Ahí van a escuchar boleros, baladas, copla, bossa nova, onda nueva, de todo. A ver, Luis, cuéntanos todos los detalles de ese espectáculo que han preparado para este domingo, porque además tienen invitados especiales. Así es, tenemos un par de invitados especiales, que es nuestra querida Prisca Dávila al piano. También está el grupo Acompás, que es el grupo que ha acompañado a Marcia en las noches caraqueñas. Un presentador muy querido y especial, que es nuestro querido Miguel Delgado Esteves, quien va a llevar, va a ser el orador de orden ahí. Una banda de lujo también. Pero muchísimas sorpresas, también mucha música. Pero cuéntanos en esta oportunidad, ¿cuál será ese repertorio musical que los estará acompañando? Mira, como te comenté, tenemos, bueno, boleros para rato. Ahí vamos a pasar 2 horas de música increíble. Vamos a revivir recuerdos, vamos a escuchar canciones no inéditas, pero sí poco conocidas acá en Venezuela, pero que además nos traen una historia maravillosa. Hay una que se llama Acaríciame, esta otra que se llama Amor dos veces, y bueno, y para ustedes contar. Y tenemos música, por supuesto, aquí venezolana, valses y merengues. ¿Por qué entonces las madres, la familia venezolana no se puede perder este espectáculo? Por supuesto que no, ya saben, el 12 es que este domingo no se lo pueden perder a las 11:30 de la mañana, así que los espero por allá en Mi Esencia, Centro Cultural de Arte Moderno. Me da curiosidad saber el título, Mi Esencia, ¿por qué ese título para este concierto? Porque justamente están todas las canciones que han acompañado a Marcia, no solamente durante su carrera musical, sino durante la vida. Entonces, en la esencia está desde la casa, ¿qué es lo que pasa en casa? La música que escucho siempre en la casa. Y ahí es que viene el nombre. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Así que los esperamos. Ah, esto es solo una pequeña partecita de lo que ustedes podrán vivir junto a sus madres en el Centro Cultural de Arte Moderno y, por supuesto, podrán disfrutar a través de las pantallas de Globovisión.
Sí, señores, tenemos una lista muy diferente de alternativas para disfrutar de este día tan especial. Pero hablando de las madres, Mother's Day Edition se sigue celebrando en esta noche en Altamira. Gaby Sierra ya se encuentra con la protagonista de esta historia, nuestra querida siempre Rocío Higuera. Así que, Gaby, queremos conocer los detalles y tantas expectativas que tiene Rocío Higuera por esta gran celebración. Un beso para Rocío. Rocío Higuera, bienvenida a Globovisión y a Noticias Globovisión Espectáculos, tu casa. Nos encanta recibirte por acá porque además hemos pasado una tarde-noche increíble acá en Lemo compartiendo con todas las madres, además con todas tus amigas que dicen presente durante esta tarde. ¿Cómo lo has pasado tú? Yo espectacular, gracias por venir a acompañarme en esto. Me siento como en casa cada vez que Globovisión acompaña mis eventos. Aquí estamos, ya lo decía, mi Gaby, a mi chiquitica, que fue mi productor, y cada vez que me entrevista le digo, ¡qué grande estás! Y me encanta. Bueno, evidentemente ella es grande. Ella es alta, pero es grande en talento también, ha sido grande en disciplina. Ay, me encanta tener aquí a mis afectos, gracias. Y cada vez que yo siempre me encuentro con ella le digo, Rocío fue mi maestro y me encanta tener esta oportunidad de conversar contigo en esta oportunidad, como ya lo comentamos, celebrando a las madres. Bueno, ahí falla ahí de origen, estamos en vivo a las 7:52. Vamos a tratar de recuperar esta conversación con Rocío Higuera porque seguramente tiene muchas cosas que compartir con todo nuestro público acá en Espectáculos. Si no podemos recuperar esta conversación, estamos seguros que lo haremos para ustedes en la emisión estelar. @espectáculos_gb. Vamos a ir nuevamente con Gaby, porque ahora sí tenemos más señal de esta conversación. Gaby, te escuchamos. Este gran lugar, hemos visto esa gran evolución, ¿no? Además, cuéntanos qué podremos encontrar en esta experiencia que hoy nos brindas acá. Bueno, tenemos un montón de marcas aliadas, además de la curaduría que acostumbra presentarles Lemo. Tenemos Promesa, Vaitefi Sánchez, también tenemos Bagú, que es joyería, tenemos Echanté, que es maquillaje, pero hay marcas de trajes de baño, distintas propuestas gastronómicas, caldos derivados de la uva, hasta productos para el cuidado del cabello estamos hoy ofertando acá para que ustedes encuentren distintas maneras de honrar a sus mamás. Este corazón de ver este sueño cumplido, ya realizado, te veíamos a través de tus redes sociales en esa remodelación, trabajando para ver este gran resultado. Sí, bueno, el corazón está lleno, pero con ganas de más, porque tú sabes que uno es workaholic y nunca basta, así que creo que todavía hay muchas metas que quisiera trabajar por alcanzarlas. Y cada paso que doy, que ustedes me permiten dar, porque finalmente no somos nada sin nuestros amigos de los medios, sin nuestros amigos invisibles, como decía Arturo Guzlar Pietri, que están del otro lado de la pantalla, que están quizás del otro lado del teléfono, de una red social, deseándonos éxito, ayudándonos. Y algo muy importante, y no podemos pasar la oportunidad, estás de estreno. Ayer estrenaste tu segundo episodio de la segunda temporada. Sí, Gaby le preguntaba sobre esta segunda temporada de Rocío Higuera, el podcast que ya está disponible para que ustedes puedan visitarlo en su canal oficial en YouTube. Además, una workaholic bastante dedicada con este emprendimiento y, por supuesto, con estas alternativas para que las madres puedan disfrutar de estos bellísimos obsequios. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. No se vayan porque llega la última parte de Noticias Globovisión Espectáculos.